Perdone que desactive, pero estoy un poco mala de la tos. Pero bueno, muy bien. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, padre. Muchas gracias por Buenas aceptar noches. la invitación de nosotros y a Nuria y a su esposo por hacer el enlace, facilitar este el enlace con usted y por su disposición de compartir con nosotros. Así es de que, bienvenido padre, lo escuchamos y jóvenes, por favor, a poner mucha atención, a preguntar si tienen dudas, pregunten porque es una gran oportunidad que ustedes tienen frente a ustedes. El padre Ricardo Falla es antropólogo, ya es también sacerdote jesuita con una gran trayectoria de libros, de conferencias y toda una experiencia de vida. Entonces, bienvenido padre y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, a mí me pidieron hablar sobre el conflicto armado, ¿verdad? Sí, padre. Ustedes son del segundo semestre Del de la segundo Facultad de semestre. Derecho, ¿verdad? Sí, Facultad de de Derecho y estudian historia Jurídico Social de Guatemala. jurídico-social, ¿verdad? Es decir, la historia vista desde el ángulo jurídico y desde el ángulo social, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. yo ya le dije a la licenciada que lo que yo podía darles así, sin preparar mucho, era mi propia experiencia del conflicto armado, ¿verdad? La Exactamente. cual es una experiencia limitada, ¿verdad? Yo solo vi una cosa, no vi lo que pasaba en todo el país. Pero en alguna forma lo viví, ¿verdad? Lo viví. Y ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué me vi yo involucrado en esto, no? Bueno, porque en 1980 ya el conflicto armado había comenzado, pero yo todavía no había tenido esta experiencia más directa. En 1980 estábamos trabajando en Nicaragua con otros compañeros jesuitas apoyando el proceso revolucionario que nacía allá. Era como una niñita que estaba creciendo. Y a mí me tocó estar 2 años ahí trabajando en reforma agraria como antropólogo. Habíamos varios sacerdotes que trabajábamos, alguno como economista, otro como sociólogo. Bueno, estábamos tratando de apoyar, manteniendo un apoyo que fuera crítico, es decir, que también dijéramos las cosas que no nos parecían. Y entonces, estando allá, yo ya no podía volver a Guatemala, porque en Guatemala comenzó la persecución contra la iglesia en 1980, sí, fuerte. Y a mí me agarró fuera. Y ya no podía volver. Y estuve en Nicaragua 2 años. Pero estando en Nicaragua, se organizó por parte de otro compañero que había sido párroco en Nevaj. Se organizó un proyecto de pastoral en zona de guerra, ¿verdad? Entonces decidimos volver a Guatemala. Pero en eso comenzaron las grandes masacres en el 82 y la gente comenzó a salir al refugio, a México. Y el proyecto que nosotros teníamos para poder hacer esta pastoral en zonas de guerra se fue retrasando. Es decir, no podíamos entrar. Cuando digo entrar, se trataba de entrar clandestinamente. Y estando en Nicaragua, pues, esperando. Alguien, un compañero, otro compañero me dijo, ¿por qué no te vas a México?
Y en esta espera visita los campamentos de los refugiados que están en la zona fronteriza, al norte de Huehuetenango y al norte del Quiché. Eso fue en el 82. Entonces yo me fui para allá, a México, y de la Ciudad de México después viajé a San Cristóbal Las Casas y ahí me apoyaron para visitar estos campamentos, gente que estaba ayudando a los refugiados por parte de la diócesis de San Cristóbal Las Casas. El obispo era don Samuel Ruiz. Entonces fuimos nosotros visitando junto a la frontera, pero del lado de México. Si algunos de ustedes conocen por ahí, pues ahí están los lagos de Montebello, que son ciudades, son lugares turísticos, y hay muchos ejidos. Ejidos son aldeas de una especie de reforma agraria en México, ¿verdad? Que estaban pegadas a la frontera, ¿no? Y ahí estaban los campamentos de refugiados guatemaltecos que habían salido, ¿no? Y comenzamos a visitar campamentos y nos comenzaron a platicar de una gran masacre que había sucedido en una finca llamada San Francisco, en el municipio de Nentón, Huehuetenango, el 17 de julio de 1982. La finca se llamaba San Francisco. Era una finca de mozos, no era propiedad de los rancheros, ellos nada más vivían ahí. Eran como 50 casas, 50 familias. Y ahí el ejército había cometido esta masacre. Entonces, yo les cuento lo de la masacre. Y así, pienso yo, podemos tener como tres partes en esta plática. La primera parte es la masacre y el genocidio. El genocidio, ¿verdad? Cuyo clímax fue el año 1982. Esa es la primera parte, pero tiene un antes. Un antes es desde que esta ola revolucionaria comenzó a organizarse, que fue en 1972. Y tiene otra parte que es después de la masacre. ¿Qué pasó? Porque la masacre fue en 1982 y la guerra, pues el conflicto armado se terminó en 1996, ¿verdad? Entonces, esta pequeña plática tiene esas tres partes. Primero la masacre, que está en medio, luego el antes, que es el auge de la revolución y luego el después de la masacre, el periodo de la resistencia. De la resistencia, y voy a estar hablando del norte del Quiché y del norte de Huehuetenango. Entonces, esta masacre, brevemente, ¿no? Porque todo esto ustedes lo pueden ver en libros que andan por ahí y que están en línea, búsquenlos en línea. Esto de la masacre está en un libro que se llama La Cueva de Sopilotes. ¿Y cómo fue la masacre? Les cuento así brevemente, ¿no? Era un sábado. La gente estaba sembrando, los hombres, las mujeres en sus casas. Como a las 7 de la mañana, más o menos, aparece la infantería del ejército, como 400 personas, 400 hombres, que comienzan a cercar
la aldea donde estaban las casas. Ya dije que eran como 50 casas, ¿no? Y entonces cercan, de tal manera que nadie pueda salir ni nadie puede entrar. Esto ya nos indica una cosa, o varias cosas. Fíjense, ¿cómo sabemos que eran los soldados? Porque junto con los soldados llega un helicóptero. Quiere decir que no eran los guerrilleros, ¿no? Además, después supimos de dónde habían salido y por dónde habían pasado, ¿no? Luego, el cerco total, completo, ya indica que nadie puede salir, nadie puede entrar. Quiere decir, ya se dibuja la intencionalidad de una masacre total, que es uno, que es el gesto, como se me traban las palabras, el rasgo principal del genocidio, la totalidad, aunque no es el único rasgo, ¿no? La totalidad. Quiere decir que a todas estas gentes, a todas las van a querer matar. Entonces dice que los soldados comienzan, bueno, piden que se junte la gente, que los que están sembrando que bajen, ¿no? Hubo algunos que no entraron al cerco y sobrevivieron, porque luego se escaparon, ¿no? Pero todos los que entraron al cerco, menos uno es el testigo principal, sobrevivió, y otros pocos también después, ¿verdad? Bueno, entonces quieren tener una reunión con la gente. Bajen de sus casas. Ahí en esa aldea hay una ruina, un monumento arqueológico que debe haber sido Chol Maya, ¿no? No Chuj, aunque la población que vivía allí era Chuj de Huehuetenango, ¿no? Entonces, queremos que se reúnan y juntan y meten a las mujeres en una iglesita católica, no había protestantes ahí, evangélicos, y a los hombres los meten en un juzgado auxiliar, una casa, pues, casa de techo de teja manil, teja de madera, ¿no? Y entonces, el que me está contando a mí es don Mateo, el sobreviviente principal, ¿no? Don Mateo me dice, hasta aquí no sabemos qué va a pasar. Fíjense, para ellos la masacre fue una revolución, una revelación, algo que se les va revelando, que ellos nunca creían que iba a suceder. De repente oyen tiros sobre las mujeres y gritos, pero solo eso hicieron. Tal vez mataron unas dos o a saber, no saben, ¿no? Pero comienzan los soldados a sacar a las mujeres, pero dejan a los niños. Las mujeres las llevan a sus casas para que ahí, pensamos nosotros, o pienso yo, pudieran mostrar dónde había armas. Las llevan así para que hablen, ¿no? Y luego las violan. ¿Y cómo sabe usted que las violaron? Le pregunté si usted estaba encerrado en el juzgado auxiliar. Ah, es que volvimos después de 15 días, algo así, dijo, y las encontramos con sus cortes levantados, ¿no? Ahí tiradas en sus casas, ¿no? Y después, porque es por etapas, ¿no? El ejército tenía esto bien planificados, ¿no? La segunda etapa fue los niños, porque las mujeres se fueron sin niños. Quedaron los niños, chiquitos, bebecitos, con las niñas creciditas y todos los niños encerrados en la iglesita, ¿no? Y entonces comenzaron con los niños. Y dice que comenzaron y van sacándolos, y algún soldado saca un niño y lo va arrullando, y cuando ya está afuera, le mete el cuchillo y le salen las tripas
a la criatura y la criatura pega de gritos. Está viva, pegando de gritos, pero con los intestinos fuera. Y entonces, para callarlo, lo agarra de un piecito y le estrella la cabeza, ¿no? Y yo le dijo, ¿y usted cómo lo vio? Si estaba encerrado. Y entonces me dijo, había una rendija en una ventana que tenía, estaba cerrada, pero era una ventana con, bueno, cerrada con madera, y había una rendija y por ahí podíamos nosotros ver, ¿no? Y acabaron con los niños. Fíjense, esto ya es claramente genocidio, ¿no? Cuando matan niños y violan mujeres, olvídense ustedes de la definición jurídica de las Naciones Unidas. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo que hay una intencionalidad de acabar con el pueblo hasta la semilla. ¿Con qué pueblo? Con este pequeño, aunque sea chiquito, pero es un pueblo, es una etnia, ¿no? Genocidio para ustedes que van a estudiar derecho internacional o, bueno, ¿dónde se estudia esto de lo que es genocidio, ¿no? Es importante profundizar. Luego dice que descansan. Imagínense, para comer un novillo que unos soldados han estado destazando y, bueno, preparando, ¿no? ¿Con qué manos comieron los soldados, ¿no? Los soldados no iban drogados, creo yo, no iban drogados, sino que iban entrenados. Ese era el entrenamiento de los caibiles. Iban entrenados, ¿no? Van entonces después de comer, bueno, y además, masacre es trabajo. No están furibundos porque los han atacado, porque les han matado a un compañero, no, están trabajando, matando poco a poco, ¿no? 376 personas, y yo tengo los nombres de todos ellos, y sus edades, y sus parentescos, para mostrar que no son repetidos, ¿no? Es trabajo, es algo planificado, es algo que lleva intencionalidad, que es otro aspecto del crimen de genocidio, ¿no? Tiene que haber intencionalidad. No porque la digan necesariamente, sino porque se muestra en las acciones, ¿no? Después van con los hombres, ¿no? Los van sacando, los matan afuera, hacen una cosa típica de estos, de estas acciones que se ha visto en los genocidios de África también. Cuando está el hombre tirado y lo van a matar, le quitan la camisa y se la ponen encima de los ojos, para que esos ojos no se claven en el hombre, que el soldado que los va a matar. Porque esos ojos son traspasadores, ¿verdad? Y debilitan al soldado. Y así mataron. A veces con tiro, a veces con machete. Dice que quedaban ya pocos dentro del juzgado y había uno que habían matado, estaba tirado ahí. Y el oficial, que debe haber sido un capitán, por todo lo que sabemos, debe haber sido un capitán, un tal capitán Castillo, que después creo yo que lo mataron en la ciudad de Guatemala. Pero no ladrones, sino que creo yo que fue el mismo ejército el que lo mató. Pero no vamos a entrar en eso. Y el capitán ve al hombre que ya está muerto y se tira sobre él y le abre con el cuchillo el pecho y le saca el corazón, ¿no? Y entonces yo le pregunté a don Mateo, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo con él? Y me dijo, no sé. Fíjese, un testigo muy, nada exagerado, pues, no sé, yo no vi, porque yo bajé los ojos
y me senté, dice, ¿no? Pero hizo todo el gesto de como que lo iba a morder, que estaban, los caibiles estaban entrenados a tomar sangre humana, y bueno, supongo yo que, yo no sé, de, si comió el corazón, pero hay otros testimonios en otros casos que repiten esto, ¿no? ¿Por qué? Es una especie de comunión para darse fuerza, ¿verdad? Entonces así ya acabaron con todos, menos con don Mateo y otro, y unos chavos que estaban, dice él, como pescados, con miedo. Encerrados quedaban en ese juzgado auxiliar. Y entonces él dijo, se tiró al suelo, ¿verdad? Y entró un soldado y tiró una granada y ya gritaron los chavos, ¿no? Y otra granada, ay, y otra granada, ay, dice, ¿no? Y me dijo, ya voy sintiendo el sangre. Y le pregunté yo, don Mateo, ¿usted está herido? No, no estoy herido, es el sangre de mis compañeros, ¿no? Que le alcanza a él, ¿verdad? Entonces, ya todos muertos, y comenzaron a meter a los muertos que estaban fuera y ponerlos encima de los que estaban ahí, ¿no? Y no vieron a don Mateo, que estaba ensangrentado, como si estuviera muerto, ¿no? También otro que estaba ahí, vivo todavía. Y cerraron las puertas y se pusieron a tocar guitarras y grabadoras que habían sacado de los ranchos, ¿no? Entonces don Mateo dice, hasta aquí yo he aguantado, pero ¿qué tal si le meten fuego a esta casa, ¿no? Y entonces dice que sintió fuerza y se zafó de los muertos y se hincó delante de ellos y les hizo una oración. Fíjense, no oró a Dios, sino oró a sus hermanos que estaban muertos y les dijo, compañeros, ustedes ya están libres. Déjenme a mí ir en libertad. Y entonces sintió fuerza, se paró, se quitó las botas de hule, abrió la ventana y dice que saltó afuera y como una culebra se fue arrastrando hacia México. Y el otro que estaba vivo lo siguió, pero no se quitó las botas, ¿no? Y cuando cayó de la ventana, entonces lo oyeron los soldados y lo rafaguearon. Entonces don Mateo pues siguió caminando hacia México, llegó al día siguiente temprano. Yo le pregunté, fíjense qué pregunta la del antropólogo. Sí, le pregunté, y don Mateo, ¿y usted iba triste? Y me dijo, no, no iba triste, ¿no? Iba como bolo. No sé si es de día o es de noche, ¿no? Iba lo que llamamos, en términos místicos, llamamos eso la noche oscura, ¿no? Cuando la persona pierde el sentido, ¿no? No solo, ¿cuántas gentes había? Perdió a todos sus familiares, ¿verdad? Estaba íngrimo, ya solo, ¿no? Pero además el sentido, ¿y esto por qué? ¿Por qué? No entender el por qué. Y llegó pues a México y ahí lo vieron, lo conocían porque iban a trabajar al café y ahí le lavaron las ropas y encontró a otros que ya habían salido de otros lugares o algunos que estaban sembrando y que no quedaron en el cerco. Y bueno, dice, estos mexicanos son hermanos porque nos dieron de comer, nos dieron lugar, ¿verdad?
Bueno, esta es la masacre. Este es el genocidio. De este tipo de masacres, en masacres genocidas, hubo muchas, muchas, ¿no? Por ejemplo, Plan de Sánchez en Rabinal, ¿no? Por ejemplo, Cuarto Pueblo en Ixcán, ¿no? ¿Cuáles otras? Bueno, ahora se me pasan, ¿verdad? Pero sí hubo como 20 así, de estas masacres, lo cual indica no solo un acto genocida, sino una política genocida, que es de lo que se ha acusado al gobierno y se acusó al Estado de en aquel tiempo y se acusó a Ríos Montt, ¿verdad? Bueno, este es el genocidio, ¿no? El genocidio como la culminación de el levantamiento revolucionario, ¿no? Entonces vamos a la segunda parte. ¿Cómo comenzó esto, no? Yo esto lo vi en Ixcán. ¿Cómo comenzó? Y lo vi ahí porque estuve un año después de la masacre de Cuarto Pueblo, que fue semejante a la que he descrito, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta yo por lo que me contaron la gente, porque yo no viví esta primera parte, esa sí no la viví yo, tampoco la masacre la viví, pero sí oí de primera mano de este hombre, ¿no? Entonces la gente me contó, porque la masacre de Cuarto Pueblo hacía un año que había sucedido. Me comentó cómo había sido el levantamiento de la gente. Porque si hay genocidio, es porque la gente se levantó. Es decir, no hay que pensar que tenemos una serie de delitos de parte del ejército y la víctima no hizo nada, ¿no? No, la víctima es pasiva, ¿no? No, ustedes, abogados futuros, no piensen así, no piensen así. Eso es pasivizar a la víctima, ¿no? Y muchas veces los juzgados hacen eso, por defender a la víctima, para que no digan que estaba metida en cosas, como dicen, ¿no? Por algo lo mataron, dicen. No, pues hay que ver qué es lo que hicieron, cómo fue el levantamiento. Entonces, esta zona del Ixcán era pura selva en 1966. Y entonces, a través de los padres Merinol de Huehuetenango, se abrió y comenzaron a colonizarla. Sobre todo gente indígena, pero de diversas etnias y lenguas, ¿no? Había Mam, había Canjobal, había Chuj, había, bueno, todo, Quechí, había Popti, como siete, había Cachiqueles también de San Martín Jilotepeque, como siete lenguas, idiomas, ¿no? Y más municipios de proveniencia. Llenaron este lugar, ¿no? Entonces, la guerrilla tuvo una estrategia. Estrategia quiere decir un plan que se va a desarrollar de acuerdo a una finalidad. La finalidad era la toma del poder para hacer un cambio estructural, radical, lo que llamaban revolucionario, de la situación del país, ¿verdad? Entonces, esto no se puede hacer por elecciones, porque ya vimos que todas las elecciones son una trama, son un engaño, ¿verdad? Sino que tenemos que hacerlo por la vía armada, ¿no? Y esto ha sido posible porque tenemos el ejemplo de Cuba, que en Cuba fue posible, ¿no? Entonces, aunque la estrategia sea distinta de la que se usó en Cuba, pero necesitamos una estrategia.
Y la estrategia consistía, primero que todo, ya no vamos a trabajar en la zona oriental del país, como fue la primera ola guerrillera de los 60, que había sido aplastada por Arana Osorio, ¿no? Sino que vamos a trabajar en la zona indígena, en la zona indígena del país, en el altiplano Boca Costa y por supuesto en otras, pero centralmente en esto, ¿no? Además, dice, es estratégico que la población se implique en la guerra, no que se arme, sea como una guerrilla, no. La población tiene que ser civil, pero tiene que apoyar a la guerrilla mediante comida, mediante tareas y sobre todo mediante información, ¿no? Entonces, la estrategia incluye etapas. Vamos a caminar por cuatro etapas. La primera etapa es la de inserción, es decir, permanecer entre la población un largo tiempo hasta que nos conozcan, los conozcamos y vayamos organizando células clandestinas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la propaganda armada. Es decir, llega un momento en que terminamos la inserción clandestina, de la cual el ejército no se debe enterar, y de repente nos mostramos. Aquí estamos y declaramos la guerra. Y comenzamos a hacer propaganda tomando poblados, y en esos poblados haciendo meeting durante un mediodía o un día entero en un poblado, digamos, cercado. Es famosa la toma de Nevaj en febrero del 79, ¿no? Y tercero, vamos a pasar ya, no estamos combatiendo todavía. La tercera etapa comienza el combate, pero el combate no es de ejército a ejército, a ver quién toma o quién defiende una posición, ¿no? Porque no, nosotros, dice la guerrilla, no tenemos fuerza para eso, sino que es un combate guerrillero, ¿verdad? Es un combate de emboscadas donde el ejército es como un elefante y la guerrilla es como un ratón que se le mete por las piernas y lo va pinchando, digamos, ¿no? Y la cuarta etapa ya es la guerra de posiciones. Pero esta guerra de posiciones, ya defender posiciones, esta guerra de posiciones culmina con la toma de la ciudad de Guatemala. Entonces, el movimiento guerrillero tiene que avanzar desde la periferia, desde las partes más lejanas de Guatemala, y va a ir creciendo, creciendo, hasta cercar a la ciudad de Guatemala, y entonces la ciudad de Guatemala va a caer por la insurrección. Insurrección quiere decir que se levanta todo el pueblo. Y entonces el gobierno cae. Entonces toman el poder, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que se hizo en Ixcán. Yo lo fui viendo. Es muy interesante la etapa de inserción. Es muy, 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 esa es una, creo yo que es algo de lo que deberíamos aprender nosotros, porque nosotros
cuando vamos al interior del país, vamos como médicos que van a una visita y van a hacer unas entrevistas un día, 2 días y se regresan. Y dice sí, y se regresan, y dice sí, y se regresan. Y no se hunden entre el pueblo para ver cómo el pueblo vive y cómo el pueblo va relacionándose con nosotros, ¿no? Hasta que nos hace parte del mismo pueblo, ¿no? Eso es lo que la guerrilla hizo, y por eso tuvo un éxito tan grande, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esta estrategia estuvo muy bien pensada, pero no consideró que el ejército iba a cometer el genocidio del que yo les hablé, ¿verdad? Que iba a atacar a la población civil de esa forma que, bueno, ya cuando estas masacres se cometen, ya la guerrilla está herida de muerte, aunque todavía siga combatiendo durante muchos años, está herida de muerte. La estrategia guerrillera no funcionó en las primeras etapas, ¿no? Pero ya en las últimas, ya no. ¿Y porque qué fue lo que hizo el ejército? El ejército hizo una contrainsurgencia al revés. Si la guerrilla quiere tomar por último la ciudad, pues nosotros vamos a comenzar con la ciudad. Y vamos a descabezar, secuestrar a todos los líderes de la ciudad y vamos luego a comenzar un operativo que va limpiando, así llamaban, porque estos manuales están en inglés, ¿no? Les llamaban sweep operation. Sweep quiere decir barrer, ¿verdad? Operation. Una operación barrida, ¿no? Vamos barriendo a la guerrilla desde el centro para que salga por donde entró. Había entrado a hacer la inserción desde México, la sacamos por ahí. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Barrer. Y quiere decir que vamos a escoger algunos poblados y los vamos a liquidar, a matar completamente, que es el genocidio. Y otros lugares que no son tan importantes, los vamos a controlar y vamos a hacer patrullas civiles. Y así vamos a ir dominando poco a poco todo el país, ¿verdad? Hasta que lo controlemos, ¿no? Bueno, entonces, esa fue fundamentalmente, si me pregunta, el conflicto armado en su primera etapa hasta el golpe terrible del genocidio fue esto, ¿no? Y el genocidio, la guerrilla no lo pudo, no entró, creo yo, no entró dentro de sus cálculos, ¿no? Y entonces no pudo defender o impedir que el ejército matara a la población, ¿no? Porque el ejército iba con digamos, 400 soldados, ¿verdad? Un batallón, ¿verdad? O más a veces. Y era un operativo que se movía poco a poco y todo muy bien planeado, pero terrible, ¿no? Terrible. Era quitarle el agua al pez. El pez, la guerrilla, y el agua, la gente. Pero no era agua, sino que era sangre, ¿no? Entonces, la tercera parte, ¿no? La resistencia, ¿no? Y con eso acabo. La resistencia sí la viví yo durante 6 años, porque estuve yo 6 años en dos periodos en Ixcán. Después de las masacres, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en Cuarto Pueblo, por ejemplo, matan también 350 personas. Y yo tengo los nombres
No son números exagerados, son nombres. Y están publicados. Vean ustedes los libros de las masacres, ¿no? Pero una aldea de estas, que era como una cooperativa, podía tener 5.000 personas, ¿no? No mató a todos, ¿no? ¿Qué pasa con la demás gente? Entonces, la demás gente lo que hace cuando hay una masacre así, hace una de tres cosas, ¿no? Una cosa es, se salen, huyen corriendo a México, que no queda muy lejos, queda tal vez una hora, quiero decir, un día a pie, o menos, tal vez 5 horas a pie hasta la frontera, ¿no? Digamos, desde Cuarto Pueblo. Eso hace, ¿no? O si no, la otra cosa que hace es, se regresa huyendo al altiplano, de donde habían salido para colonizar la selva. Solo que el altiplano también estaba atacado. Entonces ahí muy pocos se fueron. Porque era refugiarse, refugiarse donde también hay problemas, ¿no? No se podían refugiar ahí. Y la tercera opción era meterse a la montaña. Esconderse en la montaña. La mayoría de la gente que estaba ahí vivía en sus parcelas, pero en las parcelas en lugares abiertos donde habían tirado la montaña. Esto ya estaba de esconderse en la selva. Esconderse debajo de árboles que son enormes, ¿verdad? Que entre tres, cuatro personas abrazan el tronco de un árbol. No son un pino cualquiera, ¿no? Y es decir, debajo de esa selva se puede vivir, ¿no? Y entonces, eso hicieron, ¿no? Con la ayuda y la orientación de la guerrilla, ¿no? La guerrilla tuvo ese mérito, ¿no? De saber organizar a la gente debajo de la montaña. De tal manera que si pasa el helicóptero por arriba, no la ve. No sabe dónde está la gente. Y si va la infantería, entonces tiene que ir con mucho cuidado porque la pueden emboscar. Y además, estos campamentos eran comunidades pequeñas de unas 50 personas, eran como 30 cuando yo entré la primera vez, eran como 30. Todas ellas estaban ligadas por correos a pie. Entonces había información entre un grupito y el otro grupito, un campamento y otro campamento. Entonces así sabían exactamente por dónde entraba el ejército, dónde estaban, ¿no? Y podían moverse, ¿no? Entonces, la selva fue una sagrada selva, ¿sí? En quechí dicen así, Lokalaj Kechelaj. Lokalaj es santa. Kechelaj. Kechelaj es la montaña, ¿no? La santa montaña. Porque la santa montaña nos protegió con su sombra, ¿no? Pero había que saber vivir en la montaña, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si había gallos, los gallos cantan, entonces los operaban, les operaban la garganta. Todos los gallos son como nosotros, que tienen dos tubos, uno que es la tráquea, donde entra el aire, y otro que es el esófago, así dicen los médicos, esófago, que es donde entra la comida. Entonces, con una aguja capotera, metían la aguja entre los dos tubos y entonces le amarraban el tubo con que se respira. Y entonces el gallo se moría, se ponía blanco, pero venía luego la mujer, lo levantaba, le soplaba aire caliente y le aflojaba la pita hasta que
llegara un momento, la pita tenía que estar de tal manera que ni muy apretada que no pudiera respirar, ni muy floja que vibraran las cuerdas vocales. Entonces, ahí estaban los gallos tratando de cantar así, decían, hacían los gallos, pero no lo oía el ejército, al gallo, sino al gallo, el gallo se le oye de 3 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y delataba a la gente. Y lo mismo era no hacer humo, no hacer humo de día, pues las mujeres tenían que levantarse a las 2 de la mañana. Y peor sí, las mujeres tenían que dar de comer a las unidades militares. De esa montaña salieron toneladas de tortillas, toneladas de tortillas. Sin las mujeres, esa resistencia no hubiera podido darse, ¿no? Porque la población apoyó a la guerrilla y la guerrilla se hizo más fuerte. Pero ya fue un momento de resistencia. Ya el objetivo de tomar el poder ya se había cancelado. Fue un momento, unos tiempos de resistencia. La resistencia comenzó desde el 82 y terminó el 96. El ejército mejor entrenado en América Latina para la contrainsurgencia, que creo yo que es el ejército guatemalteco, dispense Colombia, ¿no? Pero este ejército no logró sacar a la población de Guatemala, sino que se mantuvo resistiendo y apoyando a los guerrilleros, ¿no? Entonces, eran dos cosas distintas. La población civil y la guerrilla, que era militar, ¿no? Entonces, era en contra de las convenciones de la ONU o de Ginebra matar la gente civil. Así como la guerrilla tampoco podía, digamos, no era lícito que matara a las cocineras del ejército, ¿no? Si es que tenía cocineras, ¿no? O a la gente civil, ¿verdad? La gente civil hay que respetarla en las guerras. La gente civil tiene sus derechos en las guerras, ¿no? Entonces, resistieron hasta poco antes de la firma de la paz. Yo estuve ahí hasta el 92, finales del 92, en que tuve yo que salir. Yo salí antes. Salí porque el ejército encontró un buzón donde yo guardaba, o no yo, sino que la iglesia, la pequeña iglesia, porque yo estaba ahí de sacerdote, yo no estaba de guerrillero, yo estaba de sacerdote, pero vinculado, coordinado con la guerrilla, porque yo no era guerrillero, yo no luchaba. Lo principal de ser guerrillero es estar bajo la obediencia de los jefes de la guerrilla, ¿no? La guerrilla es un poco como una orden religiosa que te manda, te destina a un lugar, te destina a otro y tienes que querer, te manda, ¿verdad? Como si tuvieras un voto de obediencia a la guerrilla. Eso es lo clave, estar organizado orgánicamente. Yo estaba nada más como un colaborador, ¿no? Como un colaborador para asistir como sacerdote a la población civil, ¿no? Yo era población civil, ¿verdad? Pero vi lo que pasó. Y también, pues sufrí las consecuencias, pero no me lograron agarrar, sino que sí encontraron un buzón donde estaban mis papeles, y entonces yo salí ya a México y después a El Salvador, y ahí me vi con el obispo para contarle lo que había pasado, ¿verdad? Y para que oyera de mi propia voz lo que había pasado.
Y el obispo me creyó. Sí, porque bueno, a lo mejor yo le mentí al obispo, ¿verdad? Pero no, me creyó el obispo. El obispo todavía vive, ese obispo, Monseñor Cabrera, está ahora aquí en Quiché. En Quiché está vivito y coleando todavía, ¿no? Pero ya no tiene diócesis, Monseñor Cabrera, ¿no? Pero él me dijo, ya no regresas, yo quería regresar. No, ¿cómo le dije yo? ¿Cómo no regreso? ¿Y acaso el pastor deja sus ovejas? Le dije yo, y entonces él me dijo, el pastor soy yo. Me dijo, ¿no? Sí, bueno, pues, y realmente se portó muy bien porque buscó las tierras para que tuvieran dónde asentarse después de la guerra, esta gente de la resistencia, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les cuento, ¿verdad? Donde les conté primero la masacre como ejemplo del genocidio. Luego les conté la estrategia revolucionaria y también la estrategia contrarrevolucionaria del ejército, ¿no? Les conté también cómo la estrategia revolucionaria, en último término, fue un fracaso, ¿no? Un fracaso que nos tiene que enseñar que en la actualidad no podemos volver a la violencia, ¿no? A la guerra armada, quiero decir, a la lucha armada, ¿no? No, esa es una tentación, ¿no? Y esa es una tentación que el mismo gobierno, el mismo, le pone a la gente. Que se desesperen y que comiencen a armarse de nuevo, ¿no? Y luego les conté los años, un poquito de los años de la resistencia de la población civil apoyando a la guerrilla. Muchos de los guerrilleros eran hijos o hijas también, porque había mujeres y había hombres, y la mayoría eran indígenas de la población que estaba resistiendo y viviendo civilmente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Fíjense, yo he oído a algunos que cuando oyen las cosas que hacen en el Congreso, ¿verdad? Que dicen, nos da unas ganas de agarrar una ametralladora y entrar ahí al Congreso y barrer a todos estos. Bueno, algo de eso hicieron los veteranos hace poco, ¿verdad? Pero ese no es camino, no es camino. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está el camino? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar a Guatemala, ¿no? Estamos desesperados, ¿verdad? O no estamos desesperados, tal vez, ¿verdad? O tal vez estamos tranquilos. Pero yo veo que mucha gente está desesperada. Por lo menos yo vivo aquí en zona indígena y esta es zona pacífica, que no estuvo en la guerra, en estos municipios donde yo estoy, en Santa María Chiquimula, Totonicapán. Pero, digamos, el grito ese, el grito de no al bicentenario. Miren, todo el mundo lo dice, todo el mundo indígena aquí, todo el mundo lo dice y lo dice desde las entrañas, desde las entrañas, están convencidos. Y los maestros, yo tengo aquí mucha relación con los maestros todos me lo han puesto en redacciones que les he pedido, ¿no? Y se dan cuenta de que la formación, los centros educativos han sido culpables de esta ideología, de que la independencia ha sido la salvación de Guatemala, ¿verdad? Guatemala se independizó. Y que no, es así un engaño, dice. ¿Y entonces qué van a hacer ustedes, maestros, no? Pues sí, a ver qué hacemos, pero si hacemos lo que pensamos, nos sacan de nuestro trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por dónde va el camino? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Entonces, ustedes que van a ser abogados o abogadas, primero que todo, no se corrompan, que la ley da pisto, ¿verdad? La ley da pisto. Bueno, tienen que vivir, ¿verdad? Tienen que vivir. Pero sean abogados y abogadas, licenciados o notarias, entregadas a su pueblo. No se corrompan. Es muy fácil corromperse, ¿no? En pueblos indígenas y en pueblos no indígenas. Y en la ciudad, y entre ricos y entre pobres, ¿no? Es fácil corromperse, ¿no? Entonces, sean ustedes gente de justicia en el corazón, ¿no? Justicia, no se venden, no se venden, ¿no? Bueno, ya les estoy predicando, ya eso ya no vale, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la paciencia. Creo yo que me alargué un cuarto de hora, ¿no? Si tienen ustedes algunas preguntas o cosas que no les guste, que haya yo dicho, no tengan No, pena. al contrario, padre. Excelente. Y las recomendaciones también, la ética ante todo ahora en este camino. Ya están llegando las preguntas aquí. Vamos a ver, está Jacqueline y está también Alexandra, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Padre Ricardo, muchas gracias por esas palabras, ¿verdad? Qué experiencias tan difíciles. Yo escucho todo lo que ha contado y digo, Padre Santo, tanta maldad que había anteriormente. Todavía existe, ¿verdad? Pero así como lo cuenta usted, su historia, ay, no. La verdad que qué tristeza. Tanta gente dañada, tanta gente muerta, bueno, es parte de la historia, ¿verdad? Pero muchas gracias por compartirnos su experiencia. Muchas gracias, padre. Muy amable. Me encantó su Bueno, plática. muchas gracias, Jacqueline. Gracias, padre. Alexandra. Muy buena noche a todos, padre. Buena noche. Buenas Pues, noches. solo. No sé si le podría hacer algunas preguntas. Y hazlas, hazlas. Ok. Bueno, basándome en su libro de Masacres de la Selva y para Ajá. ser más específica en el apéndice fotográfico, me llamó la atención una foto que dice Escuela en la montaña, que fue en el año 1989. Y quisiera saber quién tomó la iniciativa en tener escuelas. Pues obviamente en la montaña, por Ajá. favor. Bueno, muchas gracias. Sí, eso ya es el tiempo de la resistencia, después del 82, ¿verdad? Entonces, la iniciativa fue entre la población civil y la guerrilla, ¿verdad? Porque para que la gente resista, hace falta que las necesidades principales estén cubiertas, ¿no? Entonces, en concreto, las escuelas. Bueno, ¿qué es los niños, qué se les va a enseñar? Hace falta darles clases, ¿verdad? Hace falta que aprendan a leer, porque van a estar aquí muchos años, ¿no? Y bueno, y al principio, bueno, no tenían, yo esto no lo vi, pero me lo contaron al mero, ¿cómo fue al mero principio? No tenían lápices, no tenían cuadernos. Entonces, bueno, aprendan las vocales y todo esto, apréndanlas con un carbón, ¿no? Y con una tablilla, ¿verdad? Así hacían la A. Bueno. Después ya no tenían mesas, pero tenían troncos, les cortaban como si fuera por la mitad, ¿eh? Para que quedaran planos. Se consiguieron cuadernos que mandaban los refugiados, porque los refugiados estaban del lado de México, pero cercano a la frontera. Entonces había apoyo, cuadernos y lápices. Y luego maestros. Bueno,
los jóvenes que tenían alguna educación del tiempo en que vivían en lo abierto, pues sean maestros, ¿no? Y que se haga lo que se puede, ¿no? Entonces estas eran las escuelitas. Después se fue organizando más. La resistencia progresó en organización y ya hubo una persona que dirigía a todos los maestros y que tenían sus cursillos, que tenían su formación. Yo colaboré un tiempo, bueno, un tiempo, puntualmente colaboré, escribiendo un método de alfabetización en varias lenguas, fíjense, porque el maestro tenía a veces, o la maestra, tenía a veces un alumno canjobal, una alumna mam, otro alumno quechí y un castellano. ¿Qué hace con cuatro lenguas? Bueno, entonces la gramática se dirigía a las lenguas indígenas que tienen una raíz común. Entonces tienen muchas palabras que son parecidas, ¿verdad? Entonces se comenzaba por esas palabras parecidas, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero tú preguntabas la iniciativa. La iniciativa fue de la guerrilla con la población para que la resistencia se pudiera hacer a largo plazo, ¿verdad? Tuvieran resuelta la necesidad de la educación, ¿no? Sí. Muchas gracias. Doris y luego Antonio. Buenas noches, licenciada, compañeros y padres, sobre todo, muy buenas noches. La verdad, es un honor grandísimo poder escucharle, poder escuchar de verdad esa historia que nos cuenta. Lamentablemente muy triste, ¿verdad? Es una impotencia aún la que se siente el saber cómo murieron. Yo le comentaba a la licenciada pues que mi familia vivió muy de cerca, fue perseguida también por el ejército y realmente es triste. Lamentablemente pues nada ha cambiado, ¿verdad? Esos tiempos de resistencia a la larga pues no sabemos hasta dónde valió la pena, porque vivimos todavía una situación muy precaria, sobre todo en las comunidades, ¿verdad? Donde ahora ya no se está matando con armas, sino que las mineras, la extracción, la palma africana, todo eso está matando la tierra y está matando a nuestra gente porque ya las tierras ya no son fértiles. Yo de verdad le agradezco mucho. No he tenido el gusto de leer en su libro, pero esto despertó en mí la inquietud de poder buscar algunos de sus libros y poder leerlos, ¿verdad? Y sí le agradezco mucho, padre, por contarnos su experiencia, por compartir con nosotros este tiempo. La verdad fue muy productivo. Le agradezco bastante. Que Dios le bendiga, padre. Bueno, Doris, también trata de platicar con tu familia. Tal vez no les gusta contar, tal vez les da demasiada tristeza. Pero tú puedes escribir, ¿verdad? Tú puedes oír en ellos un tesoro. Es un legado para la historia. Sin pensar si se va a publicar o no se va a publicar, pero trata de hacer ese esfuerzo, ¿no? Muchas gracias, padre. La verdad, créame, bueno, Doris, le hablo con un nudo en la garganta porque pues esa gente que murió, no puedo imaginar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, y ojalá pues eso no se vuelva a repetir, porque todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la tierra, y Dios quiera que la historia de nuestro país cambie, la verdad. Muchas gracias, padre. Bueno. Antonio. Buenas noches, compañeros, licenciada, buenas noches, padre. Buenas noches. Pues buenas noches, la verdad, Antonio. Quería agradecerle por la historia que usted nos contó, ¿verdad? Pues ahí contándole un poquito. Yo soy de esta zona, digamos. Entonces yo
Pues la verdad conozco un poquito de ¿De la qué zona? historia de por acá, eso de, no sé si usted más o menos, de lo que es Catarina, de la aldea Catarina, Jacatenango. Jacatenango, Huehuetenango. Ay, 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 sí. Sí. Ajá. ¿Qué me cuentas, no? Pues la verdad mi abuelo me cuenta pues toda esa historia que se vivió y sí, pues es triste la verdad, porque sí sufrieron bastante. Póngale, él me cuenta pues la historia del limonar, que bueno, la verdad sí, tuve la oportunidad de ver eso, que en la aldea del limonar tienen un sí, y pues, como le digo, sí que es bueno saber un poco de historia, pues, de lo que se vivió en nuestro país. Pues, me gustaría contarles, pues, pero siempre es un poco larga. Y Sí. además, pues, invité a mi abuelo. Él está aquí conmigo y escuchó toda la historia que usted contó. Ah, sí, ¿verdad? Yo pasé por esas aldeas de Jacaltenango que habían salido ya al refugio. Me acuerdo muy bien, fue a No sé principios si me escucha, dice que se me va de la señal. septiembre. Sí se escucha, Tono. Sí, yo pasé por ahí y pasé una noche en el suelo, oyendo cómo moría un niñito. Yo no sé si era el Limonar o de alguna de esas aldeas de Jacal, ¿no? Sí. Impresionante, ¿no? Sí, pues mi abuelo contaba pues que póngale como para ir a Netón, digamos, primero está la comunidad donde yo vivo, después las otras, ¿verdad? Entonces el ejército llegó a la comunidad antes de Netón. Entonces, la verdad no sé por cómo fue la ruta de ellos, pues, porque gracias a eso, la verdad, tuvimos, bueno, mi abuelo, todos los de por acá tuvieron la oportunidad de emigrar a México. Sí, entonces, pues gracias a Dios, los de por acá, ellos tuvieron todavía la oportunidad de huir. Y pues desgraciadamente, Catarina se llama el lugar. Los de allá, sí, prácticamente que. Yo tuve un profesor en la primaria. Él contaba su historia, pues, decía, por el Día del Ejército, él decía, yo no lo celebro, decía. ¿Y por qué? Le preguntamos. Entonces él contaba que no, yo no lo celebro porque ellos mataron a mi mamá, decía. Entonces él contaba, pues, de que estaba en su casa, digamos, como las casas eran de paja y todo. Entonces, contó de que el ejército entró, entonces la mamá lo escondió y pues él vio cuando agarraron a su mamá y la quemaron la casa, pues, y la metieron también. Él presenció todo eso y nos cuenta esa su historia. Bueno. Okay.
Cristina Vázquez. Sí, buenas noches a todos, buenas noches, licenciada, compañeros. Padre, buenas noches. Sí, solo quería comentar de que buenas yo noches. Vi el documental que se llama Cuando las montañas lloran, que es de una periodista extranjera que vino precisamente cuando fue solo el conflicto, y ella muestra en su documental imágenes impactantes de todas las masacres que ocurrieron, e incluso ahorita hay como que un remake de Tiempo Después, de la familia, que quedó marcada para siempre, y la verdad que es triste porque hoy en día todavía los pueblos que sufrieron esta masacre viven la discriminación de la gente y mucha apatía. Yo veo que muchas personas se creen superiores a los pueblos indígenas, y por eso es de que Guatemala está como está, porque incluso yo vi la entrevista que le hicieron a Ríos Montt, y con aquella frialdad que él habla, y hasta con orgullo, no sé, y sí que nadie puede juzgar a nadie, ¿verdad? Pero solo él sabrá sus sentimientos, porque él llegó a hacer eso, ¿verdad? Mi abuelita es capitalina, pero ella vivía antes en Antigua, pero ella nos cuenta una historia, que ella se vino a la capital precisamente por eso, porque dice que cuando ella salía a trabajar, ella tenía que regresar antes de que se ocultara el sol, porque estaban todos los militares que buscaban a las mujeres para violarlas, y entonces mi abuelita me contaba que ella se había metido una vez debajo de una como carreta, y se había tapado con paja para que no la encontraban, porque pasaban los militares marchando en las calles para encontrar a la gente que estaba en la calle, y si la encontraban, y a las mujeres las violaban, y a los hombres los desaparecían. Y es como que, y me dice ella que ya tenía un su amigo que trabajaba con ella en aquel entonces, y mi abuelita ya tiene 72 años, y ella siempre se recuerda de él, porque dice que él se fue precisamente a Quiché, porque él era de originario de ahí, y le dijo a ella que se iba a regresar a su pueblo porque estaban matando a su familia, estaban matando a su gente, y le dijo a ella, doña Cristina, si ya no regresas porque me mataron, y me dice, y siempre nos cuenta mi abuelita esa historia con un sentimiento, dice, y lo mataron a él y a su familia porque ya nunca regresó, porque él conocía la casa de mi abuela y todo, porque se dejaban los productos y todo, así porque mi abuela era como comerciante. Y ella siempre se recuerda de eso y le da nostalgia y dice, imagínese, mija, mi gente se escondía en las montañas, me recuerdo, y se escondía de los soldados, y todavía los militares tienen la desfachatez de decir que no hubo genocidio, cuando claramente hay evidencia, hay documentos, estudios forenses, y se respaldan en ellos en negar todo eso. O sea, yo le tengo una pregunta a usted, y es como, ¿cómo se siente usted al ver cómo reaccionan las autoridades en negar eso? ¿Y cómo es que el sentimiento que le da a usted de que se ha quedado impune, verdad? Que primero se haya muerto Ríos Montt antes de que la ley le llegara. Gracias. Ajá. Bueno, ¿cómo me siento yo? Porque queda impune. Es un poco de frustración, ¿verdad? Pero yo pienso más en los familiares, cómo se sienten ellos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no eran mis familiares, ¿verdad? No lo puedo yo decir, y siento la injusticia, ¿verdad? De que no se reconoce, ¿verdad? Y siento, además, no solo no se reconoce, sino que no se cuenta. Y no se cuentan las cosas como fueron. Quisiéramos nosotros tener información más de estas masacres de parte de los soldados, pero hay ahí un cerrojo, no lo cuentan, ¿no? Y uno también lo comprende, ¿verdad? Porque yo muchas veces he pensado, ¿y qué tal si yo hubiera nacido en una familia de militares, ¿verdad? Y hubiera estado en la academia militar y hubiera sido educado ahí, y después me meten en la guerra
¿Será que hubiera tenido yo la fuerza, la entereza de resistirme a hacer estas barbaridades, por ejemplo, estas masacres, ¿no? Y yo trato de ponerme en el pellejo de ellos también, ¿no? Aunque, bueno, veo el dolor de la gente, ¿no? Que perdieron sus familiares, ¿no? Pero, y estoy seguro también, y estoy seguro que dentro del ejército hubo gente muy recta, ¿verdad? Y que no hizo estas barbaridades y se resistió a hacerlas, ¿no? Y que tal vez con el tiempo vamos a ir sabiéndolo, pero ahora todavía es muy temprano y no lo pueden decir. Si escriben libros, es para escribir las cosas, dijéramos, un poco gloriosas que hicieron para defender a la patria y también que sufrieron, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero no se inculpan, no se convierten, no dicen esto que yo hice no estuvo bien o fui forzado, no lo dicen, ¿no? Ahí hay un bloqueo estructural, creo yo. Y claro, también es porque si lo dicen, pues entonces más fácilmente van a la cárcel. Pero también tenemos jueces que han desenterrado todas estos delitos y que y profesionales y que han tratado de aplicarles la ley, porque ustedes bien saben, como estudiantes de derecho, que las leyes se pueden retorcer de un lado o de otro, ¿no? Las leyes de la Convención contra el Genocidio se pueden retorcer, ¿no? Porque tampoco son perfectas, ¿verdad? Y eso es lo que han hecho, ¿verdad? Retorcerlas. Son formulaciones que a veces son difíciles de comprobar, ¿verdad? Sobre todo en el tema de la intención, la intencionalidad. Pero bueno, tu pregunta era qué siento yo, ¿verdad? Siento yo. Sobre todo después de oír, bueno, yo he oído mucho, y después de oír, bueno, a mí me da sentimiento, ¿verdad? Me dan ganas de llorar o llorar, ¿verdad? Pero uno también tiene que ser un poco como el médico, que no puede estar llorando todo el tiempo, ¿verdad? Sino que tiene que detenerse y analizar fríamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno el sentir el dolor y el sentir la tristeza, como dicen todas ustedes, ¿verdad? Qué triste lo que sucedió. Pero no nos quedemos nada más en la tristeza, ¿verdad? Sino que analicemos por qué se dieron esas cosas y cómo se pueden reparar, ¿verdad? Y cómo podemos salir de esta situación en que se repite la injusticia de otras formas, ¿no? Como lo estamos viendo en el Store últimamente, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Tienes el nombre de tu abuelita, ¿verdad? Sí, me pusieron el mismo nombre. Muy bien, Roberto. Bien, buenas noches, maestra Lorena. Muchas gracias por esta invitación. Padre Ricardo Falla, para mí es un honor. Ya lo dijeron algunos compañeros. Les saludo desde Chimaltenango. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta, antes de hacérsela, creo que hoy escuchamos al intelectual, al cientista social,
Yo creo que los compañeros y compañeras que están estudiando esta carrera, pues deberían de valorar la posibilidad de escuchar a un hombre que ha escrito para las ciencias sociales latinoamericanas. No por algo es tan reconocido en una serie de documentos a nivel nacional e internacional. Pero mi pregunta, padre, es en relación a su formación como jesuita, porque yo quisiera saber qué tanto influyó la teología de la liberación en su formación, porque usted se vinculó a procesos en los que muchos de sus hermanos religiosos no lo hicieron. Y eso habla mucho de la persona, pero también habla mucho de la formación que usted tuvo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, realmente he de admirar cómo usted tuvo la capacidad de sistematizar masacres, testimonios, ser pastor en la iglesia, en las montañas, andar con las comunidades y posteriormente salir y presentar todos estos textos que ahora la mayoría o la gran mayoría de los que de alguna manera tenemos alguna formación en ciencias sociales deberíamos de leer alguna vez. Finalmente, yo quiero decirle que yo soy profesor, miembro de la red de educadores del Nunca Más, y hay una persona muy vinculada a usted, que es Sergio Palencia. La mamá es compañera de esta red que hemos tratado de recuperar la memoria histórica a nivel nacional. Entonces, creo que el esfuerzo de recuperar la memoria parte de escuchar, en principio, y en segundo lugar también, rescatar esas memorias de las personas que tienen mucho que decir, pero como usted bien lo dice, a veces la tristeza, a veces los mismos esquemas de represión que existen en las personas, porque es preferible muchas veces callar, dice la gente, para poder seguir viviendo, y desgraciadamente el sistema educativo nacional, que en lugar de revalorizar la memoria, lo que hace es acallarla y finalmente destruir la posibilidad de tener el perdón. Entonces, muchas gracias, padre, muy, muy, muy agradecido por la presencia suya acá. Gracias. Bueno, tu pregunta sobre la formación como jesuita, ¿cómo me metí yo en esto? Pues uno puede decir, esto es cosa de la vida o de la suerte. Desde el punto de vista de la fe, yo veo como un hilo conductor, ¿verdad?, de algo que me fue llevando, ¿no? Sí, yo me formé en la Compañía de Jesús, jesuitas, ¿verdad? En ese tiempo fundamos en la ciudad de Guatemala una comunidad que se llamaba de la Zona 5, porque estábamos en la Zona 5, ¿no? Eso fue en el 72, 73, 73. Y desde ahí mis compañeros, había compañeros más jóvenes, que todos ellos influyeron en mí, también tal vez yo influí en ellos, y ellos, uno de ellos, Enrique Corral, él trabajó mucho en la zona de Chimaltenango, especialmente en Comalapa, en San Martín Jilotepeque, en San Andrés Itzapa, creo yo que en Parramos también, ¿no? En esas municipalidades donde nació el CUC, la organización campesina. Y otro de mis compañeros, Fernando Hoyos, él trabajó en Quiché, en las zonas de, sobre todo de Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? Y también ahí nació el CUC. Evidentemente que no fue nada más producto de su trabajo, pero sí fue un influjo muy definitivo. En el caso de Fernando, él se alzó después a la montaña. Él sí se hizo guerrillero y murió en la sierra de los Cuchumatanes, pero su cadáver todavía no se ha encontrado, ¿verdad? Murió
Y se alzó pues por la motivación de fe, ¿verdad? Cuando yo fui a la montaña a hacer trabajo pastoral y también antropológico con la población en resistencia, yo seguí el ejemplo de Fernando, que era más joven que yo, pero yo dije, él se hizo guerrillero, yo no me hago guerrillero. Yo sigo como sacerdote, ¿no? Pero es el ejemplo de él el que me está moviendo, ¿verdad? Entonces, es una serie de cadenas o de collares, por así decirlo, o de atracciones que te van involucrando en esto, ¿verdad? En esto. Yo pues agradezco a Dios, agradezco, o algunos dicen agradezco a la vida, ¿verdad? Agradezco a la vida, pues si quieren agradezco a la vida, pero para mí la vida es persona, por eso agradezco a Dios nuestro Señor por haberme llevado por este camino, el haber vivido en la montaña con toda esta gente, fue un regalo enorme, ¿no? Un regalo enorme, ¿no? Después lo que yo hice de sistematizar las masacres, bueno, eso ya fue cosa de encerrarse, concentrarse en un cuarto en México durante 2 años, ¿no? Poco a poco transcribir las notas que yo llevaba, ¿no? Esta gente que estuvo en la resistencia, ustedes la pueden encontrar en una comunidad que se llama Primavera del Ixcán, que está junto al río Chisoy, al río Usumacinta. Ahí están viviendo ellos ahora, ¿no? Y yo creo que es una de las comunidades ejemplares de todo el Ixcán, ¿no? Por lo organizado y lo organizado que están, y además por el progreso, los avances que han tenido. Muchos de estos que no sabían escribir, ahora ya han terminado la universidad. Sí. Sí, es. Entonces. Bueno, Roberto Santizo, sí conozco a Sergio Palencia, ¿no? Sí. Yo creo que ya se va acabando el tiempo, ¿verdad? O ya se ha acabado. Ya casi se va acabando. Yo solo tengo una pequeña duda. Padre, y sus documentos, ese documento que usted hizo para la educación de los niños en los distintos idiomas, ¿aún los conserva o qué pasó con ellos? Bueno, ese lo publicaron luego en la Universidad Landívar. No me acuerdo cómo se llama, es como tesauro lingüístico, algo así. Y deben tener ejemplares. Llámelos. A ver lo que era el Instituto Lingüístico, a ver ahora qué cambian de nombre esos centros de investigación, a ver si tienen ellos copias, ¿no? Muchas gracias, padre. Bueno, sí. No sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. Un comentario. Y creo que a raíz de esto y las historias que han salido de los estudiantes, creo que podemos hacer algo, jóvenes. Vamos a estar en comunicación, porque sí, hay la guerra, parte del conflicto todavía está ahí, que como la inquietud que usted dijo de que se podía escribir con las historias de los estudiantes, y es algo que debemos rescatar. Y agradecerle profundamente, padre, haber compartido su generosidad y toda la experiencia que usted... no es lo mismo hablarlo en clase, ¿ya? A alguien que trabajó muy de cerca y lo vivió muy de cerca. Y entonces esto es muy, muy, muy valioso y complementa mucho el curso de historia, porque es un curso que es bastante ambicioso para el poquito tiempo que tenemos. Ya me figuro, sí, sí. Es un semestre, y entonces, pues, que se lleven los estudiantes
¿cómo se llama? Estas experiencias es lo más valioso y que pues en el futuro pues nos ayude a tener un juicio, ¿verdad? Lo platicábamos al inicio del curso, a tener un juicio crítico, a tomar decisiones y a asumir nuestras posturas de ética, ¿no? Que es lo que principalmente en el mundo de los abogados, ¿no? Entonces, pues agradezco profundamente y no sé si alguien quiere dar algunas palabras de despedida, jóvenes, o aquí. Y agradecerle también a Nuria, porque ella fue la que en una de las clases me dice, bueno, mire, licenciada, podemos hacer eso. Entonces, le digo, si consigue el contacto, con mucho gusto, y entonces para mí sería un gusto. Entonces, a Nuria y a su esposo que facilitaron eso, porque si no, no estuviéramos aquí con el padre. No sé, Nuria, ¿tiene algún comentario? No, al padre agradecerle, ahí sí que su generosidad, su solidaridad, yo creo que 100 personas estuvieron conectadas y se quedó sembrado amor, ¿verdad? Amor por este país y por seguir luchando, seguir soñando, que es por donde debemos de ir, ¿verdad? No darnos por vencidos, no tener una actitud derrotista, sino que siempre podemos hacer algo, ¿verdad? Tocar una vida, tocar dos vidas, una comunidad. Entonces creo que eso es lo importante y le agradecemos al padre Falla por su tiempo. Muchas gracias, bueno, padre. Muy amable. Muchas gracias a todas ustedes por su paciencia, ¿verdad? Y ojalá, ¿cómo le dicen? ¿Neceli o Lorena? Neceli y Lorena, las dos. Neceli y Lorena. Sí, muchas gracias a usted. Ha sido un gusto conocerla y también conocer a todos estos estudiantes, los que han hablado y, bueno, los que se quedaron detrás únicamente oyendo. Ojalá que me mande el link, como dicen, ¿no? Yo para le mando el y se lo voy a compartir. Oír mi pobre palabra si quieren, ¿no? Muchas gracias y buenas noches, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, padre. Gracias. Buenas noches, ¿no? Buenas noches a todos, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, padre. Feliz noche, licenciada. Domingo, Carolina. Feliz noche, padre. Adiós. Rodrigo. Feliz noche, padre. Feliz Yanira, Marlen Garnica, Tamaris Julieta. Feliz noche, padre. Gracias. Gracias. Al final se le escucha la voz. Gracias. Le puedo hacer una pregunta. Dígame, Cristina. Sí, pero es no es respecto al curso, solo tenía una duda, no sé si usted tendría el contacto de este señor que estaba vendiendo los diccionarios jurídicos, o no sé si él trabaja con una señora. Fíjese que, le voy a decir, yo creo que tengo el número, si quiere se lo puedo compartir. Ah, si me hace el favor, escribir aquí, ajá. Ajá, escríbame por favor ¿cómo se llama? Escríbame aquí y yo le, ¿cómo se llama? Escribo su número de una vez. Sí, lo que pasa es que la señora me envió información, pero no sé si de verdad ella está trabajando con el muchacho. Entonces, como siempre, uno tiene desconfianza, ¿verdad? Porque como es bastante dinero. Esa era mi duda, de que si la señora de verdad trabaja con el señor o no. O sea que a usted le escribieron de otro número. Sí, a mí me escribió una señora, pero no sé si es ella la que trabaja con él. Ah, vaya. O no. Entonces esa es mi duda, porque si no, me van a andar. Permítame, permítame, niña. Yo creo que aquí tengo el número. Voy a revisar dónde está. Es que para entrar a la clase me escribió, entonces a uno le queda el número ahí. Aquí está, es 5594
8686. Ok, es 5594-8686. Sí, el señor es de apellido Peña, ¿verdad? Sí, es de apellido Peña. Ah, bueno, gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, que descanse. Feliz noche, licenciada. Muy buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Irma. Que descansen. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Que descansen.